Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Gracias a observaciones recientes, los astrónomos saben hoy que en el universo temprano, es decir, aquel surgido hace 13,000 millones de años, la gravedad generaba un rápido flujo de gas hacia las galaxias para agitarlas y desencadenar la formación de estrellas, las cuales, a su vez, estallaban en supernovas que agitaban el gas otra vez, un ciclo que terminó por generar las primeras galaxias. Veamos la siguiente historia. Científicos de una investigación liderada por el astrónomo Shanxi Yu de la Universidad de Edimburgo descubrieron que tanto las galaxias con estallido en el universo temprano como las regiones de formación estelar en una galaxia cercana tienen una proporción mayor de estrellas masivas que en galaxias más tranquilas. Los resultados de las observaciones que se hicieron mediante el telescopio ALMA y BTL desafían las ideas actuales acerca de cómo evolucionaron las galaxias. Esto cambia la comprensión de la historia cósmica de la formación estelar y los elementos químicos. Las starbursts son galaxias que están experimentando un episodio de formación estelar intenso. Las estrellas masivas de estas galaxias generan radiaciones ionizantes, corrientes estelares y explosiones de supernova que influyen en la evolución química y dinámica del medio que les rodea. Para los astrónomos, es importante conocer las proporciones de las estrellas de diferentes masas que se forman en las galaxias. Es la base para comprender la formación y evolución de las galaxias en la historia del universo. Notimex. El mercado de fibra de alpaca, del cual Perú representa el 80% de la oferta mundial, alcanza un volumen de 1.300 toneladas por un valor de $21.518.000, por lo que representa un sector estratégico para el país suramericano. De ahí que los científicos estén intentando hacer lo siguiente. Veamos. Clonar alpacas. Ese es el ambicioso proyecto en el que trabajan estos científicos peruanos. Especialistas de la Universidad Nacional de San Marcos pretenden manipular embriones para crear alpacas de alta calidad para mejorar su carne y su lana. El primer objetivo es que nazcan dos clones vivos y que tengan y que puedan desarrollarse hasta etapa adulta, donde podamos conservar su fibra y podemos ver que realmente son clones por el punto de vista genético, ¿no? Los científicos buscan simular en las alpacas el proceso natural que ocurre en las personas cuando hay gemelos, con la dificultad adicional de estos camélidos para reproducirse. Al comparar la reproducción de las alpacas con una persona que tiene dificultades de fertilidad o subfertilidad en humanos, vemos que la alpaca aún tiene mayores dificultades que el varón que tenga mayor dificultad reproductiva. Perú es el primer productor de lana de alpacas del mundo al albergar al 87% de la población global, es decir, 3,8 millones de cabezas de ganado. La carne de alpaca es además muy apreciada por su alto contenido nutritivo y ser baja en colesterol. Si el proyecto tiene éxito, los científicos ya planean seguir luego con otros animales como la vicuña, cuya fibra es considerada una de las de mejor calidad en el mundo, o el guanaco, en peligro de extinción en Perú. El interés de la población por la tecnología, la ciencia y las empresas que pongan en marcha los productos de estas actividades debe cimentarse en la formación. En ese sentido, la robótica tiene un poder particular basado en el entretenimiento para atraer la atención de los jóvenes, como el siguiente desarrollo. Vamos a Paraguay. Este es Rodi, un pequeño robot didáctico utilizado para enseñar a niños, jóvenes y adultos el concepto de programación robótica y pensamiento computacional. Su creador es un joven emprendedor paraguayo, Gary Servin, quien ha recibido ya varios premios internacionales por su idea de aplicar la robótica a la educación. Lo que buscamos nosotros es enseñar a los chicos la forma de pensar detrás de la programación. No queremos convertirlo a todo en programadores, lo que queremos realmente es enseñarle ese método, esa forma de pensar y esa forma de resolver problemas que se utiliza en la programación.
Compuesto por un par de ruedas, un motor y un chip inteligente, Roddy recibe órdenes desde cualquier computador con un software libre. Sus sensores al frente funcionan por medio de ultrasonidos con los cuales es capaz de moverse sin chocar con los objetos a su alrededor. Pero para que lo logre, hay que programarlo. El primer cliente de Gary es Paraguay Educa, una ONG que se ha dedicado a implementar el Programa Mundial de Inclusión Digital en la ciudad de Caacupé, un esquema educacional que ahora está siendo complementado con el uso de robots Roddy. Pocas instalaciones médicas existen para atender a uno de los animales que más servicios prestan al ser humano, los caballos. El siguiente espacio de vanguardia es, además, un centro de formación de médicos veterinarios que ofrece servicio a la población aledaña y apoya a las pequeñas y grandes veterinarias de la región. Vamos a México. Con la finalidad de atender a los animales que sirven de apoyo como fuerza de trabajo en actividades deportivas y en festividades tradicionales, como caballos, burros y cebras, denominados équidos, se creó el Hospital para Équidos en 1975. El servicio se brinda los 365 días del año y las 24 horas. Los quirófanos de este hospital son únicos en todo el país. En ellos se puede operar a un caballo hasta de 900 kilos. Es un quirófano que llamamos aséptico, que es un quirófano que se usa exclusivamente para procedimientos que no están infectados, en órganos o en aparatos, en estructuras no infectadas, y eso garantiza la limpieza del procedimiento. En nuestro otro quirófano, que es el quirófano séptico, no es que precisamente esté contaminado, pero es donde hacemos cirugías del aparato digestivo, donde tienes que hacer algún tipo de procedimiento para vaciar el contenido intestinal del caballo, y eso tiene bacterias y de alguna manera se contamina más el ambiente. En este hospital hay 18 caballerizas, dos de maternidad, o sea, recibimos yeguas con potrillos o potrancas recién nacidas, o yeguas que vienen a parir aquí. Las otras 14 caballerizas las utilizamos para hospitalizar caballos de todo tipo. Caballos vienen desde caballos de alta competencia, de alto rendimiento, como dicen, que van a concursos internacionales, etcétera, de salto, de adiestramiento. También vienen caballos charros, caballos de rejoneo, caballos de paseo o burros de trabajo, caballos rescatados por algunas organizaciones protectoras de animales que rescatan caballos. Aquí se prepara a los estudiantes en un programa de internado, en donde al cabo de 2 años se convierten en especialistas que pueden desempeñarse en el sector público y privado. El Hospital de Équidos es referente para las universidades de México y América Latina por el compromiso social que tiene el personal, especialmente en la atención de animales en comunidades de escasos recursos. Nadia Rodríguez, TV UNAM, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Una de las oportunidades más grandes de Iberoamérica es la explotación de la energía solar que irradia esta región del mundo. Algunos de los países más grandes, como México, Chile, Argentina, Colombia o Brasil, ya desarrollan importantes estrategias para explotar su bono solar. No obstante, también existen interesantes esfuerzos aislados que buscan incluir a las comunidades más marginadas. Veamos la siguiente historia. Con solo 24 años, Morgan Babs es dueña de su propia empresa. La estadounidense llegó a Nicaragua como pasante para estudiar la necesidad energética en comunidades rurales. Así se dio cuenta de la enorme demanda que había y desarrolló el modelo de negocio de Colibrí. Colibrí es proveedor de energía solar a la gente que va a tener el mayor beneficio de la tecnología. Entonces empezamos enfocados en las zonas rurales, así que hogares que no han tenido acceso a energía en toda la vida.
En la comunidad de La Mascota, en el departamento de Jinotega, se acaba pronto el tendido eléctrico, pero no la población. Muchos campesinos cafeteros esperan hace más de 30 años que llegue la luz eléctrica a sus casas, en vano. El gobierno no se ha manifestado. Siempre no prioriza la parte campesina, que somos los que mantenemos el mercado, el Estado. Prioriza otras cosas que son conveniencias para él. Ahora, con este pequeñísimo panel solar, don José Luis puede alumbrar toda su casa. La energía de esta batería alimenta 4 bujías y recarga tanto su teléfono celular como el fijo. El sistema de pagos se acopla a las posibilidades de los clientes. Muchos de ellos, por ejemplo, dependen de los tiempos de cosecha. Colibrí les facilita las cuotas mensuales para que ellos inviertan en la compra del equipo cuando tengan ingresos. Después de un tiempo máximo de un año, el panel y la batería son suyos y no vuelven a gastar en electricidad. En Nicaragua actualmente se pagan los precios más altos de energía eléctrica de toda Centroamérica. Algunas de las causas son el sistema obsoleto, las malas conexiones y la alta dependencia del petróleo. Más del 50% de la energía que se genera en el país es térmica, es decir, a base de combustibles fósiles. Hay clientes que pagan por energía que se puede generar a 5 centavos, pagan 40 centavos o 45 centavos. O sea, ahí hay un océano de diferencia. Hay nicaragüenses, ¿verdad?, que son altamente subsidiados y que compran su energía a 4 centavos. Y hay otros que pagan 40 centavos. Ahora Morgan quiere expandir su negocio a las ciudades. No es un camino fácil, pero ella ha demostrado que a pesar de la difícil situación para los emprendimientos en Nicaragua, con una buena idea se puede tener éxito. Es un modelo de negocio muy interesante que creo que puede servir de ejemplo para replicar también. Y claro que es un gran impacto. Un impacto tanto, como te decía, con la gente, con los colaboradores, cómo les mejora la vida a los colaboradores y también cómo viene a empoderar a mujeres. Y un ejemplo también de una persona arriesgada, porque también emprender no solo se trata del negocio y de la idea del potencial, sino se trata de las personas. Personas a las que Colibrí está literalmente iluminando la vida. Está usted viendo NCC, el noticiero científico y cultural iberoamericano. No se vaya.